Bienvenidos a otro vlog. Hoy los voy a traer conmigo por todo mi día. Y bueno, últimamente he estado viniendo a yoga casi diario, a menos de que tenga algo o algún otro compromiso en la mañana, siempre vengo a yoga. Y la verdad como que ha cambiado mi vida, me gusta mucho. Entonces bueno, no grabé la clase real, como vieron estaba sola. Al final le dije a la maestra como que si me daba chance de grabar como unos tantititos segundos. Me dijo que sí, sí, y me dejó el estudio. Y me dijo, te confío el estudio y nada más cierras cuando te vayas. Entonces voy a aprovechar y voy a hacer como un poco de ejercicio también, porque pues tengo el espacio. Y pues sí. Yo soy el tipo de personas que a veces como que nada más hace ejercicio sin contar ni hacer nada. Entonces eso es lo que voy a hacer hoy. Igual no tengo música, nunca traigo mi cel en la mañana. O sea, es que, ok, o les puedo contar mientras hago ejercicio. Bueno, me despierto siempre como a las 7:30 y el estudio de yoga está súper cerca de donde vivo, entonces son 3 minutos y me vengo directo y nunca checo mi celular antes de salir de mi casa. O sea, checo como que las notificaciones, si tengo algo como urgente, pero intento no meterme como a ninguna red social hasta después de yoga, que llego a mi casa como a las 9:30. Y pues obvio no, tampoco me traigo mi celular a yoga, entonces no tengo música. Estoy en silencio. Estoy tal cual, haciendo ejercicio, hablando sola. En el fondo de mis pensamientos, como que siempre en background song, y ahorita es la de Colgate. Antes de desayunar, chiqui 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 chi, cuando acabes de almorzar, chiqui 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 chi, antes de irte a acostar deberás cepillar muy bien tus dientes, chiqui 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 chi, con crema dental, chiqui 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 chi, te lo recomienda Colgate, Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. Ok, vamos. Ok, buenos días de nuevo. Creo que ya estoy un poco más despierta, un poco más presente. Hace rato estaba, it wasn't me. Hay algo como que rondando el aire en Nueva York, que todos están como un poquito enfermos, como que tienen un poquito de gripa o un poquito de dolor de garganta. Yo tengo un poquito de dolor de garganta. Estoy bastante segura que es porque me desvelé el fin de semana, no dormí, entonces como que tengo un poco de cansancio acumulado. Me he estado tomando estos suplementos de hierbas. Tiene como elderberry, habanero, naranja, muchas raíces, equinacia, peppermint, no sé, tiene muchas cosas. Y me la tomo con mi agua. Y a esto también le pongo propóleo. No les voy a mentir, no es el mejor sabor. Ah, no está mal, no está nada mal.
Desafortunadamente se me acabó mi avena desvelada, entonces me voy a tener que hacer un smoothie bowl. No me quejo, no me quejo porque me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces pues vamos. ¿Se darán cuenta que me encanta hacer esta transición de, de ese ángulo acá? Literal, sin falta. Pondremos un poco de kale también. Para el smoothie siempre tengo como que un topper con plátano congelado. No sé por qué dije plátano. Qué awkward. Banana congelada. Vamos a usar el equivalente como a una banana. Unas berries congeladas. Ahora que vivo en Nueva York, el súper casi siempre lo hago, bueno no, siempre lo hago en Trader Joe's, es como que la mejor opción. Y lo único que está muy caro siempre son los berries, las moras, pero creo que eso es como que en todas partes, de que $8. Y yo como, no. Y hay como que un puestito de frutas y verduras justo afuera de Trader Joe's, donde la venden como a $2. Entonces, pues ahí las había comprado. Y la verdad, me arrepentí porque no están buenas. Cada mora sabía diferente. Y cada mora era como muy agria o ya sabía un poco como a cajón, literal, de que a cajón guardado. Las lavé y las congelé porque según yo como que así ya no van a tener tanta presencia. ¿Qué se le hace? Esto no siempre lo hago, pero le voy a poner un poco de kale porque ya se me iba a echar a perder, entonces la metí al congelador para usarla en smoothies. Voy a poner súper poquito. Agua. Y también le voy a poner polvo de proteína para, no sé, para crecer mis músculos. Y a licuar. ¡Oh! ¿Se acuerdan que les conté que a veces como que el enchufe no funciona? Ok, no está funcionando. Al smoothie bowl también le voy a poner granola. Unas cuantas nueces. Método ardilla, of course. Y peanut butter. ¡Listo! La verdad me quedó como en mi cara. La verdad no me quedó tan bueno porque no le di tiempo a la kale de licuarse. Entonces está un poco sus. Se me acaba de caer la cámara, pero está viva. La verdad es que tengo un poco de PTSD porque ya se me había caído una vez mi cámara. Pero se cayó como, se cayó por el quinto piso y ahí sí no sobrevivió. It's coffee time. Ustedes saben que a mí me gusta el café, como el iced coffee, pero últimamente me lo he estado tomando diferente porque descubrí el café con lavanda. Les juro. Ok. Hear me out. Lo probé en un café que tienen como honey lavender lattes y me enamoré. Literal es lo único que tomo ahora. Siempre me lo hago así. Compré extracto de lavanda, pero no se confundan, no es el mismo que como el aceite de lavanda. Ese no se puede comer. Ese no lo coman. Esto es como de cocina. Y pues le pongo unas gotitas a mi café y también le pongo tantita stevia. ¡Mmm! Hoy tengo un día bastante ocupado y de hecho ayer me fui a dormir bastante ansiosa porque tengo un día ocupado, entonces como que tenía todas esas ideas y todas esas como que pendientes que tenía que hacer hoy en mi cabeza, y antes de dormir lo anoté todo en mi agenda, que es parte de por qué tengo una agenda, porque cuando tienes tantas cosas en tu mente como que
están ocupando espacio, o sea, están estorbando en tu mente y no te dejan estar tranquila. Entonces, en cuanto los anoto, siempre como que siento que me quito una carga de encima. Entonces tengo aquí todo anotado, las cosas que tengo que hacer hoy. De hecho, ya se me ocurrieron hasta más cosas que tengo que hacer, entonces las voy a anotar. Pero se me hace que hoy tengo un día bastante como diverso, como que muy, no sé, tengo muchas cosas que hacer. Que no me lo tomen a mal, me encanta estar ocupada. Tener muchas cosas que hacer y hacerlas me da paz. Más paz que si no tuviera nada que hacer. Ya hice yoga, ya hice ejercicio, ya desayuné. Y ahora tengo como que algunas cosas que hacer en mi computadora. Que, bueno, es como que una actividad tranquila, pero tengo que checar mis finanzas porque ahí tengo algún número incorrecto que tengo que responder algunos mails y mandar algunos mails. Y también ayer grabé un video, entonces quiero empezar a editar ese video para ver si quizás lo puedo subir hoy o subir mañana. Me gusta tener mi café mientras hago mis responsabilidades. Son las 11:30 ahorita, entonces tengo bastante tiempo para hacer todo esto. Y a las 3 tengo una videollamada / entrevista con una agencia que me quiere firmar. Entonces espero que me vaya muy bien. Para eso pues me voy a tener que arreglar y así. Y después de eso tengo que correr a un casting, según yo sí se arma. Después del casting tengo que ir a mi agencia a recoger un cheque. Y tengo que hacer unas cosas en el banco. Y después ya se acaba mi día, regreso a mi casa y puedo hacer lo que yo quiera. Yo creo que voy a tejer un rato, pero bueno, ya veremos si estoy muy cansada o cuál es el vibe. Ok, mi cámara me está parpadeando, así que tengo que cambiar la pila. Me puse a cargar mi otra batería porque ya saben que tengo dos. Después de ese accidente que se me cayó mi cámara del quinto piso. Tengo dos baterías, siempre sale algo bueno de todas las situaciones. Pero bueno, voy a hacer mis cosas en la computadora mientras cargo la batería. Y pues los veo al rato. Ya casi voy a tener mi entrevista y después voy a tener que correr al otro casting. Entonces me voy a empezar a arreglar. Les voy a enseñar el maquillaje que me hago como para ir a castings, que es como bastante natural. Ok, primero me voy a poner bloqueador. Uso este bloqueador de Supergoop, que como que te da un brillo. Me pongo esto en la carita. Y luego el siguiente paso, me peino las cejas así, con un gel transparente. Honestamente, sigo sin encontrar un gel que me las pegue bien. Mis cejas están un poco fuera de control todo el tiempo. Luego uso este blush, Tower 28, como así. La verdad, me gusta mucho el maquillaje que se pone con las manos, porque si no, como que no puedo. No se me da. Y luego un paso muy importante es enchinarnos las pestañas. Ok, no. Yo siento que literal la cara me cambia cuando me enchino las pestañas. O sea, a veces cuando me siento muy fancy, uso esta sombra de Pixi, que también se pone con los dedos. Y me pongo tantito así. Y esto como que nomás me da un poquito de brillo. Tararantán. Muy poquito brillo, pero se ve cute. Luego tengo como que esta cosa de maquillaje que es súper viejita, pero es como un highlighter, y me lo pongo así en la nariz. Como que un poquito. Agarro mi Aquaphor, que es multiusos, y hago así. Y me hago así. Y esto también me va a dar como un poquito de brillo. Siguiente paso, esto no lo hago siempre, pero ahorita me quiero ver como muy bonita. Entonces me voy a poner un poquito de rímel, solamente en las puntas de las pestañas. Casi nada.
un poquito de gloss en los labios. Para el pelo usualmente pues tengo el fleco, pero ahorita pues ya no tengo fleco, entonces me voy a poner unos pasadores así. Este es como mi maquillaje express. Y creo que ya estoy lista. Tuve que salir súper rápido de mi casa porque acabé la entrevista y pues me arreglé para ir al casting. Y ahorita estoy en camino a mi casting y le mando mensaje a mi agencia como, ay, creo que me fue bien. Y me dicen, sí, te fue muy bien, ya te confirmaron. Y yo, literal de que grité en el metro, pero bueno. Acabo de regresar a mi casa, son como las 6 de la tarde y estoy muy cansada. No sé por qué, o sea, bueno, sí sé por qué, porque todo el día estuve haciendo cosas, pero físicamente estoy muy cansada, entonces I'm done. Por el día estoy acabada. creo que voy a ver un poco de mi serie, voy a tejer, Paloma va a venir a cenar, entonces eso va a ser muy divertido. Y voy a leer mi libro. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video, que se hayan divertido conmigo. Y les mando un beso y un abrazo. Y pues que tengan un lindo día, una vida muy hermosa. Les mando de mi amor. Y pues bueno, eso es todo. Bye. Bye.